thank <laughs> you A todos chicos, y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo, un nuevo unboxing bastante grande. Este unboxing, todo hay que decirlo. Estáis viendo Gigabyte 32 pulgadas G320C. Esto es el monitor del ordenador. Vale, eh, voy a proceder a abrirlo. Y una vez que ya tenga todo el monitor sacado, vamos a seguir con ello. Vale, vale. Pues aquí está el monitor ya montado, chicos. Son 32 pulgadas, ¿vale? Es un monitor 2K, curvo, eh, también tiene ángulo de visión, tanto se puede regular eh, de altura y también eh, hacia arriba y hacia abajo. Tiene también HDR, eh, ¿qué más tiene? A ver, que yo recuerde, un milisegundo de respuesta, ¿vale? Que eso es fantástico para los videojuegos también, y 165 Hz tienen mucho más detalles, ¿vale? Lo que pasa es que no me quiero enrollar. Podéis eh, buscar este monitor, Gigabyte eh, 320, G320, si no recuerdo mal, y podéis buscar las especificaciones. Vale, chicos, pues esto es el frontal de la torre, ¿vale? Antec 601. Por aquí tenemos la alfombrilla XL, también con RGB. Se le puede cambiar el color, tiene distintos colores. Yo personalmente, al igual que el teclado, eh, lo tengo de color celeste, eh, más o menos como el, como el canal, un tono azul celeste. A mí personal, personalmente me gusta más, ¿vale? O sea, eh, sí, se puede cambiar el color, se puede poner distintas variaciones, ¿vale? Pero a mí me gusta más tenerlo de un color fijo. ¿Vale? Que es este de aquí. Al igual que la mesa, eh, el escritorio es Cougar eh, Mars 120, ¿vale? También se lo puede cambiar el color. El monitor eh, es el que habéis visto al principio del vídeo también. Y ahora mismo lo tengo eh, en estos colores. Por dentro, ¿vale? Porque ya sabéis muchos que se puede cambiar. También tenemos por aquí el vinilo de mi nombre del canal tanto de YouTube como de Twitch. Y vamos a ver, os voy a enseñar un poquito también los colores que tiene la mesa, ¿vale? Vamos a ver si acierto por aquí. Ahí lo estáis viendo. Voy a ir pasando hasta llegar a mi color, ¿vale? Se escuchan los petardos porque estamos a fin de año. Tenemos un tono un rosa un poquito pálido, un tono blanco. Esto ha es apagado. Esto es el RGB, vale, todos los colores. Esto va cambiando poco a poco de color. Tenemos un tono rojo, un tono rojo fijo, uno naranja, amarillo. A lo mejor no se aprecia muy bien, vale, por la iluminación. Otro amarillo distinto, un verde, un verde lima, un azul oscuro y el color que yo tengo puesto. ¿Vale? Al igual, eh... la alfombrilla también se le puede cambiar de color, ¿vale? No lo voy a cambiar de color mucho porque no se le va a apreciar tanto, quizás sí, pero no se aprecia mucho, ¿vale? En vídeo. Tenemos distintos colores, igual, rojo, rosa va cambiando de color, lo puedes dejar apagado, un rojo fijo, un naranja fijo, en fin, muchos colores. Vamos a dejarlo como lo tenía. Pues a ver, ¿qué os puedo decir del interior? Tenemos eh, la tarjeta gráfica Gigabyte eh, 3070 GeForce, ¿vale? Es una RTX eh, con overclocking. Si se dice así. Tenemos por ahí al fondo eh, la placa base, ¿vale? Que es una TUF eh, MP400 Gaming. Luego tenemos por aquí... Eh, a ver, ¿cómo se llamaba esto? La memoria RAM, ¿vale? Yo lo tengo puesto ahora de estos colores. Es una memoria RAM de en total de 32 GB. Eh, también me parece que era de Corsair. Sí, creo que sí, que era de Corsair. Luego tenemos por aquí la refrigeración líquida, ¿vale? Que sube hasta ahí arriba, que son los ventiladores que habéis visto también al principio del vídeo. Luego por ahí más tenemos una tarjeta de, de señal Wi-Fi, aunque lo tengo puesto por cable. Bueno, le quería poner Wi-Fi igualmente. Y poquito más. Tenemos por aquí tres ventiladores, más eh, tres ventiladores que tiene la, eh, la fuente de alimentación, no, la refrigeración líquida, ya llevamos seis, tenemos con el de atrás siete, y luego creo que teníamos dos más por ahí. Sí, la de la. No, tres, ¿vale? Tenemos tres, que es la de la tarjeta gráfica. En total tenemos nueve ventiladores. Eh, otra de las cosas, tenemos por aquí, aunque no lo vais a apreciar bien, ¿vale? Tenemos el micrófono, ¿vale? Yo es que no quiero encender la luz porque se va a ver mucho mejor todo esto, ¿vale? Tenemos el micrófono con su brazo, simplemente para los directos, ¿vale? Es muy sencillo, se mueve, se coloca por aquí, ¿vale? Y ya lo tendríamos. ¿Vale? Esto para los directos, para cuando vaya a grabar. Que por cierto, esto de aquí se está reproduciendo. Ahí está. ¿Vale? Nada más. Esto es Setup. También por eso no he hecho tantos directos, ni nada por el trabajo. Y esto es lo que yo quería traer. Vamos a dejar el brazo, que por cierto es el brazo PSA. Uno, que es el que os traje en el unboxing. ¿Vale? Eh, el ratón. Sí, vale. El ratón. También se puede cambiar de color. ¿Vale? Venía con el teclado. La verdad es que no me hace falta irme a un ratón de esos de 50-60 euros. Eh, el teclado y el ratón fue un pack de 40 euros. Bastante bien. Lo dejamos por aquí. El monitor... Como os he dicho, son 32 pulgadas, curvo y la verdad es que estoy muy contento. Eh, me tiene que llegar la silla también, que he comprado una silla de X Racer. Ya os la enseñaré, ¿vale? Haremos un unboxing. Eh, no grabaré el montaje porque se me hará bastante largo, pero sí que grabaré cómo es la silla, ¿vale? Y el precio de la silla. Pero bueno, eso ya más adelante cuando me llegue. Así que nada, chicos. Eh, espero que os haya gustado mucho. Y nos vemos ya prontito con los directos. Que tengo bastantes juegos, ¿vale? Ya instalados en el ordenador. Bueno, bastantes. Vamos a ver. Tengo juegos interesantes, ¿vale? Tenemos por ahí el Son of Horror. Tenemos el Seafoot Tips. No, Seafoot Tips. Sí. Seafoot Tips también. Tenemos Fasmofobia. Eh, vale. Tenemos alguno que podemos ir tirando. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Eh, que dejéis vuestro like. Y nos vemos prontito. Ciao